Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Palabra del Señor. Esta aparición de nuestro Señor resucitado, que hoy leemos en el Evangelio porque es la fiesta de Santo Tomás Apóstol, tiene al menos dos extraordinarias enseñanzas. La primera de ellas, constatar tocando la resurrección de Cristo. Un hecho histórico, un hecho real, no una sugestión, no un sueño, no una mentira. Ellos tocaron, escucharon, abrazaron, vieron, oyeron. Ellos que estuvieron realmente con Cristo, cuerpo de Cristo resucitado. La resurrección es un hecho histórico. La resurrección de nuestro Señor fue real. Y si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos. Hay vida eterna. Jamás deberíamos olvidar esto. Jamás deberíamos perder de vista esto, que es el anuncio más esperanzador que se le pueda dar a cualquier ser humano. Ha muerto un ser querido. Ya San Pablo decía a los de Tesalónica: «No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza». Hay vida eterna. Te toca a ti la hora de la muerte. Hay vida eterna, hay vida eterna. Cristo ha resucitado. Y como consecuencia, lo mismo que pocos años más tarde le ocurrió a San Pablo, los apóstoles, y en este caso en particular Santo Tomás, caen de rodillas delante del Cristo resucitado, diciendo: «Señor mío y Dios mío». Es la primera vez que, de una forma tan explícita, un apóstol testimonia la divinidad de Cristo, pero no fue la primera manifestación de fe en esa divinidad. La primera tuvo lugar en la propia cruz, cuando el buen ladrón, San Dimas, defiende a Jesús ante el mal ladrón Gestas, que se estaba burlando de él, y le dice: «Ni siquiera temes tú a Dios», estando en el mismo suplicio. Hace ya una confesión de la divinidad de nuestro Señor. Cristo es Dios. Y lo sabemos por aquellos milagros maravillosos que hizo, lo sabemos por la enseñanza divina que transmitió, lo sabemos por cómo murió. Solo Dios podía morir de esa manera tan extraordinaria, y no me refiero al sufrimiento, sino a que incluso en la cruz perdonó a sus enemigos, pero lo sabemos de una forma especial porque ha resucitado. Si Cristo ha resucitado, nuestra fe no es vana, ni es vana nuestra esperanza, dice San Pablo, y si no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Pero Cristo ha resucitado. Cristo es Dios. Y una vez más, hay que decirlo, no podemos vaciar de contenido nuestra fe en la divinidad de Jesús, diciendo que hay que poner al día su mensaje porque está anticuado. Las palabras de Cristo, si son palabras de Dios, no se pueden tocar. Si son palabras de Dios, y son efectivamente palabra de Dios, son palabras que no pasarán nunca, como él dijo: «El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán». Decir que hay que modificar la enseñanza de Jesús porque está anticuada y hay que ponerla al día es, de hecho,
negar su divinidad. De hecho, y no tardará mucho en ser algo que incluso verbalmente se afirma. Pero Cristo es Dios, la resurrección es un hecho histórico y es el mejor y más maravilloso anuncio que nos hayan podido dar nunca. Pero aquí hay otro mensaje muy importante. Jesús, después de la confesión de fe de Santo Tomás, dice, vuelvo a leerlo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Es decir, está hablando de nosotros, por supuesto, entre otros. Pero ¿cómo podemos nosotros creer si no hemos visto a Cristo resucitado? Si no hemos metido los dedos en el agujero de sus clavos, si el Señor no se nos ha aparecido uno a uno a cada uno de los, en este momento, 1.300 millones de católicos que hay, ¿cómo podemos creer? Por el testimonio de los que lo vieron resucitado la primera vez y que luego pagaron con su sangre, con su vida, y nadie muere martirizado para defender una mentira. Pagaron con su sangre y con su vida el haber dicho que había resucitado y que yo lo había visto. Pero además podemos creer por otro testimonio. Primero, el que nos transmiten los apóstoles, pero también por otro testimonio, el del amor de las personas que viven a nuestro lado. La inmensa mayoría ya no entrarán en una iglesia nunca. La inmensa mayoría ya no abrirán una página del Evangelio. La inmensa mayoría ya no sabrán si Jesucristo nació en Belén, si se encarnó en el seno virginal de María. Ya no sabrán ni escucharán los mensajes de Jesús, de perdón al enemigo, por ejemplo. La inmensa mayoría ya nunca se bautizará, ni irá a misa. Pero nosotros, que somos la inmensa minoría, nosotros que estamos llamados a ser el cuerpo vivo de Cristo, ese cuerpo místico de Cristo, nuestro testimonio ante la cruz, es decir, nuestra capacidad de no hundirnos ante los problemas, nuestra capacidad de estar resucitados, alegres, vivos, aunque estén entregando nuestro cuerpo a la muerte, aunque la enfermedad nos afecte, la ancianidad, los problemas económicos. Esto es lo que tocará el corazón de algunos de estos ateos, a veces incluso agresivos, que nos rodean. Tenemos que ser el cuerpo vivo de Cristo y con nuestra cruz, con las heridas de la cruz en nuestro cuerpo, decir: mete tus dedos de no creyente en el agujero de mis clavos y pregúntate por qué soy feliz cuando tengo tantos motivos, más que tú incluso, para estar triste, para estar amargado, para estar lleno de rencor y de odio. Pregúntate, ¿qué me hace distinto? Es Cristo resucitado el que me hace distinto. Tenemos que ser los testigos de la resurrección de Cristo. Y solamente podremos serlo cuando seamos capaces de ser fieles a Cristo contracorriente en el mundo y cuando seamos capaces de vivir abrazados a Cristo cuando nos llegue la hora de la cruz, sea esta la que sea, pequeña, cotidiana, continua, inesperada, grande, la cruz en la cual está siempre Jesucristo. Mira los agujeros que la cruz está dejando en mi cuerpo, pero no estoy lleno de amargura. Es Cristo el que me sostiene, es Cristo el que me da fuerza. Y así alguno al menos caerá de rodillas, no delante de nosotros, sino delante de Cristo para decir, como dijo Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Que así sea.